Ya estamos acá. Listo con la música. Perfecto. Gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Domingo. Este domingo. Tenemos más aperturas. ¿Cómo están, gentita? Buenas noches a todos los que están aquí en TikTok y viendo esta babosada. Perdón. Esto, este unboxing de lo que es las cartitas licenciadas de Panini México. Muy bien. Ay, yo siempre siendo tan frío, Dios mío. En fin. Muy bien. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Babosada. ¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos ya nuestro live. Correcto, con esta colección de Dragon Ball. Continuamos, perdón, con la colección de Panini de Dragon Ball Z Fusión. De lo que es, de en este caso, Panini. Mira, ayer hemos hecho ya estas aperturas y me han tocado estas bellezas de cartas. Y sí, como ayer te manifesté, vamos a bajar un poquito de volumen para que me escuches. A ver. Ya otra vez. Muy bien. Como te estaba diciendo, ayer hemos hecho la apertura, en este caso, de... ¿cuántas fueron? Fueron 11. Sí, 11, pensé que era 10. Y en cada cartita, en cada sobrecito, que es esta gran colección del 2013, te vienen 6 cartas. Todas son brillantes y corresponde a Panini. Muy bien. Como te sigue diciendo, ayer te estaba informando de que hay algunas imágenes, por ejemplo, como esta, que básicamente cuenta con este álbum peruano que salió el 2017. Correcto, de Dragon Ball Z. Todas las imágenes aquí, básicamente, incluso este chibi también sale, te voy a hacer la comparación. Todos, casi la gran mayoría, básicamente es netamente de Dragon Ball Z. Todas son brillantes y corresponde a todas las sagas, desde la saga de los Saiyajin y termina en este caso con la saga de Majin Buu. Muy bien, hay que mencionar que en estos sobres, correcto, en esta colección de 180 cartitas, viene un rompecabezas. Y el rompecabezas también sale en los cards. Y también sale, básicamente, a ver dónde está el rompecabezas. Vamos a hacer un poco, vamos a buscarlo por acá, debe estar. Y como te sigue diciendo, el rompecabezas, acá está, creo. Ah, exactamente, aquí está. Muy bien, esto lo ponemos acá un ratito. Ya, y el rompecabezas, básicamente, es de la imagen de Goku. Es con forma 9 cartas. Muy bien, dicho rompecabezas, correcto, lo puedes ubicar en el álbum que está por aquí. Este es un álbum peruanísimo, ¿eh? Peruano como la papa. Ya, acá está. Esta imagen que nos dio Navarrete es la misma que vas a conformar estos cards, pero más amplia, como un mini póster. Incluso yo tengo esta imagen en póster gigante de esta colección. El Goku Super Saiyajin Fase 3 es básicamente genial en su transformación. Así que esto corresponde a esas cartitas, ¿correcto? Seguimos con los siguientes que me tocaron ayer, que hemos realizado la transmisión. Las cartas, gente, están súper, súper, súper hermosas. Tienen una calidad increíble, ya que básicamente este producto es licenciado y corresponde a Panini, ¿correcto? Sí, a mí me encanta mucho coleccionar este tipo de cosas. Y acá se las comparto para que ustedes las pueden ver básicamente en las noches. Muy bien, 9:27. Sí, me adelanté el día de hoy un poquito. Me van a matar mis seguidores porque siempre me conecto a las 10. Pero bueno, son cosas que pasan por el día del niño. Hoy día, un feliz día para todos los chiquitines de la casa. Y acá vamos a continuar con estos sobrecitos. Correcto, vamos a continuar con 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 9 restantes. Correcto, recuerda que esta colección, en este paquetón que me han mandado de México, básicamente vienen 20 sobres. 20 por 6 son 120. Obviamente no voy a poder completar la colección. Pero, vamos a continuar. Porque esta colección sí o sí la voy a completar. Así que alerta spoiler. Muy bien. Perfecto. Pana, ¿cuántos dólares para que lo abras de una a todas? Ahorita voy, pues Gus, tampoco te desesperes. Pues tengo que también dar un tema de intro.
A ver, termina la canción de Bardock y ponemos el silbido de Gohan, ¿ya? Mucho les gusta. Vamos a bailar también con los soundtracks. A ver. A ver. No me ignores. A ver, hola, ¿qué tal? Vamos a ver. No, ¿cómo voy a ignorarte? Un ratito, que no, que estoy buscando acá la música. Un momento, un momento. Ya, ahorita te contesto un segundo. Ya, acá está, ya la encontré. Ya, a ver. Por acá, ¿dónde compro? Bueno, como digo, a mí me lo mandaron de México. O sea, no, no sabría decirte dónde lo compran acá en Lima. Muy bien, ahora sí vamos con el servidito. Ahí está. Clásico, clásico, ¿eh? ¿Dónde puedo comprar? Ya lo contesté. Ya no me ignores, ya te contesté Alemania. Esta vez no llegué tarde, al menos. Hola Marianita, ¿cómo estás? Saludos. Hasta Ecuador, ¿verdad? O México. A ver, actualízame Marianita. Y compárteme el video en tus redes de colecciones, pues. ¿Dónde estás? A ver, Marianita, por favor. Empezamos con el servidito. Iniciamos la fiesta. Ahí está. Vamos a bailar. Muevan el bote. Eso, 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 eso. Muy bien. Muévelo, muévelo. Muy bien. Ahí está. Listo. Ya. De Bolivia. Un gran saludo para Bolivia, una tierra hermosa. Si puedes compartirlo en tus redes de Facebook de colecciones de Bolivia, que no estoy en ninguna, a ver, me ayudarías, ¿no? Para que la gente más coleccionista por ahí de Bolivia se entere. Un saludo para Bolivia. La comida deliciosa en Bolivia. Muy bien, continuamos con este sobre. Vamos a. ¿La cámara está bien ahí? ¿Está bien la cámara ahí? Ya, ahí, listo. Este es el doceavo sobre. Repetidas hay poquitas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Soy manco, ¿ah? ¿Eh? No, que esta colección. A veces por acá. Ahí está. Siento que me desesperan con su mirada, chicos, ustedes. Más me pongo nervioso, ya está. Ya, listo. A ver, siguiente sobre. Go. Esto sí creo que me tocó ayer. Oh, Dios mío, el dios Yamcha. Acá tenemos a Yamcha. Yamcha, Yamcha, Yamcha. Genial. No, acá hay una pegadita. Piccolo, Piccolo, en versión chibi, que también sale en este álbum, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ordenar un poquito esto por acá. Ya, así, listo. Android 18, no la tengo. También sale en un álbum de Navarrete esta imagen. Básicamente las imágenes de licencia son para todas las empresas, ¿no? Acá tenemos a Saiyan Poder Trunks, repetida. Y acá tenemos a Son Goku con Kaioken también, que es repetida. Si me acuerdo de las repes. Vamos con el siguiente sobre. Muy bien. Treceavo sobrecito. Vamos con el tercer sobrecito al unboxing. Un gran saludo hasta Bolivia y a todo mi hermoso Perú. Vamos con el siguiente. Tenemos a Dende. Mira. Paja de repetida también. Esta no la tengo. Vegeto. Fusión letal. Como te mencioné el día de ayer. ¿Dónde está la numeración, Gran Rezo? ¿Cómo sé para armar la cole? Incluso si tú deseas. Todavía no he colgado el video porque recién estoy armando. Pero puedes encontrar, ¿no? Coloca en YouTube Panini Dragon Ball Z Fusión. Y te va a salir ahí todos los videos que han colocado. Ya han manifestado esta colección. Ya tiene 2013. Y vas a poder ver la colección de 180 cards y todos los cards que conforman, ¿no? Y el rompecabezas gigante que te acabo de mencionar. X02, acá tenemos la licencia Toei Animation, Bird Studio Suecia y Panini. Muy bien, aquí está. Nola. Esta Yala. Power Up. Muy bien. Ahí se ve. A ver, ahorita les leo ya. Ahorita les leo un ratito. Sino que cuando hago esto me concentro. Por acá, Saiyan Power, Hero. Muy bien, genial este Goku. Mira la calidad que le ponen aquí. Y en la parte posterior hay una descripción. Toda la línea de Goku y también en este caso con quién está
casado. Bardock, padre. Raditz, hermano. Ahí se ve, ¿no? A ver ahí. Chichi, Milk, esposa. Son Gohan, hijo. Son Goten, hijo. Y Pan, nieta. 91. Muy bien. Seguimos con Majin Buu, el auténtico monstruo, la fase inicial de este guerrero. Y acá tenemos a Trunks, niño, la lucha en serio. Muy bien. Ahí acá está una descripción, una lucha en serio. Si el mundo está en peligro, se tomará el combate muy en serio. Acá tenemos a Trunks. Perfecto, muy bien. A los comentarios. Dice, la bolsita también se colecciona. Porque lo, por supuesto. Ay, mira, te voy a, no es bolsita, es sobre. Te voy a mencionar, hay sobres que valen la pena coleccionar. Básicamente de todas las colecciones licenciadas, siempre también hay gente que colecciona sobres. Yo también soy parte de esa gente que le gusta coleccionar. Hay gente, te comento, que colecciona sobres sellados. Esos son ya más rudos, ¿ah? Esos no creen en nadie. Yo básicamente todas las colecciones sí lo abro y los sobrecitos sí los guardo. Y tengo también en mis micas, ahí coloco mis sobrecitos. Incluso hay un binder especial de sobres, ¿ah? Pero bueno. El mundo del coleccionismo es amplio, amplio y hermoso. No tiene límites el coleccionar. Si he visto también que alguien colecciona sobres de galletas, imagínate qué va a hacer esos sobres. Continuamos con Up. Muy bien. Yala. A ver, acá hay otro que está pegado. No, no está. Muy bien, por acá tenemos a Piccolo o Pícoro. Muy bien. Trunks repetida, vienen las repes, esta no la tengo. Goku en Super Saiyajin fase 3, superar los límites, está chévere este Goku. Muy bien, este Vegeta sí lo tengo. Príncipe Saiyano repetida. Ya saben, ¿eh? Cambios, cambios, cambios en la página de Facebook. Y esta no la, Son Gohan, Super Saiyajin. Esto pertenece a la saga de Cell, esta Gohan. Hace falta mucho entrenamiento para alcanzar el nivel de Super Saiyajin. Pero acá le colocan Super Saiyano, pero acá en Latinoamérica es Super Saiyajin. Muy bien, ahí está Son Gohan. Siguiente sobre Dragon Ball Z Fusión. A ver, vamos. Un gran saludo para todos. Vamos, siguiente sobrecito. A ver, acá otra vez. Mira esta belleza. Tenemos a Krillin, la voz de la razón. Este es Repe. Muy bien. Acá encontramos a Gregory. Muy bien, Gregory por acá. Acá está otro rompecabezas, pero no la tengo. Estamos bien. Tengo las tres, pero en este caso no se repite. Vamos bien, vamos bien, vamos bien con las rompecabecitas. Vegeta, golpe decisivo. Ahí está, súper chévere este Vegeta. Muy bien. A ver. Acá tenemos a Vegeta, orgulloso luchador. Ahí está Vegeta. Y acá tenemos a Cell, experimento genético. Primera fase. Mira. Hermosa esta carta. Y en la parte posterior, experimento genético. El proyecto definitivo del Dr. Gero, creado para derrotar a Son Goku. La número 51. Aquí está, Cell. Muy bien, 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 bien. Seguimos. Seguimos, gente. Gracias por estar. Tengo la personalidad. Buenas, buenas. Hoy, ¿verdad? Puedo hacer una canción, ¿no? Con ese fondo musical. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. Muy bien, siguiente sobrecito. Ah, bonita la carta. Bulma, ingenio clave. Ahí está con Trunks, bebé. Muy bien. Dende, joven namekiano. El nuevo Kamisama. Nada más y nada menos que traído por Goku. Acá está pegado una cartita, ya está. Ah, mira esta belleza. Viene al revés. Gotenks, fusión al tercer nivel. Muy bien. Mira esta Goten. Gotenks. Perfecto. Y en la parte posterior, Goten Super Saiyano 3. La X17. Muy bien. Estamos bien, ¿ah? ¿Eh? Guldo. En este caso yo le decía Gurdo. Otra repetida, Saiyan Power Trunks Hero. Y acá otra repetida, Son Goku siempre al límite.
Está bacán, ¿no? Para coleccionar, está bacán, pero tengo que hacer los intercambios necesarios. Seguimos con el siguiente sobre. Gente, muy buenas noches y recién te conectas. Estamos presentando esta babosada, perdón, esta gran colección de Dragon Ball Z Fusión. Haciendo un poco de, acá un ratito, un tiempo básicamente tranquilo para hacer la presentación de estas cartitas. Ayer ya hemos presentado en el live unos 11 sobrecitos y en cada sobre te van a venir 6 cartitas, ¿correcto? Así que estamos presentando esta gran colección licenciada de Panini Dragon Ball Z Fusión. Por favor, sígueme. Mi nick, el gran Renzo, aquí en TikTok. Muchas gracias. Llegamos a los 92K, 9200K. Gracias. Chichi, Milk, muchas gracias acá. Oh, Dios mío, esa es una belleza. Esto sí, señores, paren todo. Gente, Akira Toriyama es un gran maestro, ¿eh? Miren esta carta Shenlong o Shenron, poder celestial. Por ahí también está Porunga, pero esta carta, gente, está especial. Muy bien, está súper, 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 súper especial. Goku, salvador de la Tierra. Muy bien. Ahorita leo los comentarios, gente, por favor. Ahorita los leo, ahorita los leo. Acá tenemos a Vegeta, batalla por la Tierra. Imágenes, todas las cartas son brillantes, gente. Y en la parte posterior. Ah, mira, acá hay otro detalle. Batalla por la Tierra. Te da la fuerza, resistencia, velocidad y técnicas. O sea que Vegeta está más o menos el nivel promedio. El número 74 y las licencias. Y otra vez, este Goku, que ya lo estoy viendo harta en la sopa. Ojalá que alguien le falte para hacer los intercambios acá en Lima. Y otra vez Freezer, líder de un ejército. Aquí está, y la descripción aquí en la parte posterior. Líder de un ejército, cree ser el más poderoso del universo y así que prefiere no luchar. Muy bien, pero en Super cambia porque sabe que tiene que llegar hacia el nivel de Goku. A ver, vamos con los comentarios por acá. ¿Por qué estás con guante? Porque no quiero marcar la cole, pues. Si quieres, agarra una colección, unas cartitas que tengas con tu mano y vas a ver cómo se va a humedecer. Ahí está. Por Renzo, ¿dónde puedo comprarlo? Me lo mandaron de México. Ya me das uno, porfa. Si completo la cole y me sobra, quizá. No, sí, claro. Consulta, ¿tienes premio? ¿Tiene premios? No. Esto no es. Este el 2017 sí, pero estos son cartas. Panini no te da premios, ni siquiera te da vales, nada. Panini no, 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 no te da premios. O sea, de que te venga un sobre de reclama un póster, así como en Perú, acá en Navarrete, como un mini póster, algo así. No, 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 Panini no. No, como es una empresa internacional, incluso en Perú no saca nada de esas cositas. Bien, Nola. Tenshinhan, aliado fiel, que tengo a Chaos también por ahí metido. No la tengo, Rokkaioshin. Y otra cosa, gente, informarles: si tienes Warner Channel, mañana a las 9:30 y vives en horario de Perú, préndelo porque está que pasan Dragon Ball Z Kai y están justo en esta saga de Majin Buu. Muy bien, otra, no la tengo, el rompecabezas. Bien, 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 esta parte no la tengo. Vamos a formar el rompecabezas. Al final, vamos a mostrar del video con estas cartitas. ¿Cuántas rompecabezas ya tengo para poder completar la colea? Tampoco no la tengo. Yamu y Spopovich, secuaces del mal. Muy bien. Ya he repetido a Trunks. Y otra vez Trunks, pero en este caso del futuro. Esa sí es repetida. Muy bien. Momento. Ya, listo, regresé. A ver. ¿Ese álbum lo venden en Perú? No. No es álbum, son cards. Me lo han traído en México. Trading Cards, Dragon Ball Z Fusión.
Si gusta, búscalos como este nombre en YouTube y es una colección de 2013 y abarca 180 cards. Es la colección completa. Yo en este caso tengo 20 sobres. En cada sobre te toca 6 cards. Multiplicando, me tocan 120. Y hasta ahora no tengo las 120 en total, porque tengo repetidas. Siempre en una colección va a ser así. Pero en esta no tengo tantas, ¿no? No son como otras colecciones de que te vienen repetidas, pero bueno, lo dejamos ahí. Dende, responsable del mundo. Bien, otra por acá. Go. Otra rompecabeza. Bien, gente, esta tampoco no la tengo, ¿eh? Vegeta, príncipe orgulloso. Muy bien. Acá está una pegada por acá. Freezer, mira este Freezer, ¿eh? Esto sí está, pero genial. Este Freezer es una cosa del otro mundo. Las fases de Freezer son espectaculares. Por ahí también leí un post de que todas las caras malignas de Dragon Ball Z se parecen, ¿no? Incluso la de Hit en Dragon Ball Super. Pero este Freezer, este más me pareció más aterrador. A ver, ¿qué dice por acá? Primera transformación, más alto y fuerte, obviamente, y puede usar sus alfilados cuernos como arma de ataque, la número 38. Y otra repetida por acá, tenemos a Vegeta, que también lo tengo. Muy bien. Y último sobre, último sobrecito por acá. Ya el último sobre de esta colección. Muy bien, vamos a ver qué nos toca. Rompecabezas, me ha tocado así diferentes partes. Otra repetida. Otra repetida. Está aquí. Gracias, gente, por estar aquí en el TikTok, en este unboxing de esta gran colección. Y gracias por los 9200K. Gracias. Milk, Chichi. Otra vez este Shenlong. Si a alguien le falta acá en Perú para hacer los intercambios, bacán. Piccolo, que también ya la tengo en Chibi. Esta no la tengo. Bu con Mr. Satán. Muy bien. Trunks del futuro. Muy bien. Y para finalizar, Dabra. No creo que sea Dabra, ¿no? Creo que sea Dabura. Bueno, ya Dabura. Acá tenemos a Dabura. Y acá dice, ¿no? Rey de los demonios. Es el ser más fuerte del mundo de los demonios. Un rival muy complicado. La número 062. La número 62. Mira el brillo que le da esta carta. Espectacular. Todas tienen brillo, gente, ¿eh? Muy bien, listo. Hola, Chazar, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos acá ya terminando esta gran colección de Panini. Estas cartitas, 20 sobres, 120 cards con hartas repetidas. Pero así es, como te dije. Y no me voy a ir terminando estos primeros 20 sobres. Por ahí vamos a continuar, gente, ¿eh? Vamos a continuar porque no me voy a quedar tranquilo hasta completar la colección. Así que mañana también la continuamos en la nochecita. A ver. Con la canción de Gohan estamos aquí. Vamos a continuar. A ver, vamos con las repetidas. Un poco de música que te relaja los oídos. Pero mi voz creo que no. Bueno, para el canto no sirvo. Ya, continuamos. Vamos a sacar todas las rompecabezas que tenemos por acá. A ver, ¿dónde están las demás rompecabezas, gente? Creo que me tocaron 5, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver. Acá está la otra. Aquí está. Otra más por acá. Vamos con las rompecabecitas. Para que tú veas. A ver. Vamos por acá. A ver, rompecabezas. ¿Dónde está la otra rompecabezas? Ya me tocaron 3 o 2. A ver, ¿dónde está la siguiente parte del rompecabezas? Básicamente las rompecabezas en las colecciones de Panini son las más yucas de encontrar. Son las más difíciles. Pero vamos a ver cómo me va a mí. A ver. Acá está Porunga. Ayer me han dicho, oye, Renzo, gran Renzo, el Porunga está espectacular, se ve pero chévere. Sí, solo me ha tocado uno en este paquetón. Acá está Porunga. Y Shenlong también es una cosa, pero espectacular. Acá está. Miren, ya tengo estas rompecabezas. Como te indiqué, en una sola parte del binder te forma la rompecabeza. Que sería esta parte así.
Esta es la parte superior. A ver, esta es la parte por acá. Este es el cuerpo. Por acá creo que va esto acá. Aquí. Y esto va por acá. Ajá, sí. Ajá. Me falta 1, 2, 3, 4. Me falta 4 partes para formar la rompecabezas. Muy bien. Ahí está. Listo, ahí está. 1, 2, 3 y 4. Las 4 para formar la rompecabezas. Y esta imagen, o sea, la imagen real, sale en este álbum de Dragon Ball Z del 2017. Ojo que este álbum no es parte de las cartas, sino que lo he traído acá para que veas que algunas cartas se parecen. La imagen es la misma. Mira, por ejemplo, acá vamos a encontrar el rompecabezas real, que es esta imagen. Aquí está. Este es el rompecabezas real. Esta imagen que ves por acá. Este es, ¿correcto? Esto forma rompecabezas. Muy bien. Así que esta es la presentación con este álbum. Y haciendo una comparación, mira, por ejemplo, de los chibis, ¿ya? Vamos a colocar acá la sección chibi. Mira, por ejemplo, acá. Mira, acá vemos la sección chibi, en este caso miniatura, de Dragon Ball Z, en este caso de Navarrete. Y en esta colección también me tocó un chibi por acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a comparar acá los chibis. A ver, por acá. Mira acá. Tenemos un Picoro de Panini y tenemos una figura especial de Navarrete. No sé si lo puedas ver ahí. Básicamente la imagen es la misma, gente. Pero en realidad es en Panini es que es un card y acá en Navarrete vendría a ser una figura. ¿Correcto? Esta es la diferencia de esta cartita. ¿Correcto? Que incluso las imágenes se parecen básicamente en todo lo que viene en este material de este álbum licenciado que salió el año 2017. Y estas cartas que te estoy presentando de fusión, que ya terminé las 20 cartitas el día de hoy, 11 ayer y 9 hoy día, nos traen 6 cartitas en esos sobrecitos bien hermosos, ¿correcto? Así que ya terminamos con esta colección de Dragon Ball Z y me falta armar. Y también no te olvides que mañana continuamos, porque no hay primera sin segunda. Y mañana continuamos con más aperturas, porque aún los 180 cards sí lo voy a completar. Dice que tienes que visualizar todo en tu vida, gente. Cuando tú visualizas, todo se te cumple. Así que yo visualizo que voy a completar esta colección, porque me encanta y estoy contento con lo que he comprado. Muy bien. De Dragon Ball Z, pasamos ¿a qué? Pasamos a otro anime. ¿Sí? Un anime en el cual llegó a Perú en el año 1999, programa de América Televisión, Animérica, con el grupo Vox, algo así se llamaba, ¿no? Un grupito así de chicos. Presentaban animes en la mañana. Yo en esa época estudiaba en la uni, correcto, en la pre-uni, estudiando, y ahí por ahí veía, ¿no?, los programitas que pasaban en los kioscos. Y por ahí vi que salió ese programa de, en este caso, Animérica. Vamos ahora con Digimon, ¿correcto? A ver, ya por favor, Gohan, cállate. Ya, vamos con Digimon, ¿correcto? Y aquí, básicamente, ayer hemos realizado un unboxing de 15 cartitas. ¿Correcto? 15 cartas en las cuales nosotros hemos iniciado con esta presentación. No es el Digimon 2, sino que no tengo el álbum. No tengo el álbum. Estos son los sobrecitos. Acá está. Los sobres están hermosísimos, gente. Mira, acá Editorial Navarrete, otro éxito. Este sobre contiene 5 barajitas brillantes y también doradas, ¿no? Y ayer me tocaron las doraditas, que son estas de acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mirar estas penas que te hacen mal. Vamos. A ver. Creo que acá lo había guardado ayer yo.
A ver. Ya. Muy bien. Ayer me tocaron un grupo de doraditas de esta colección. Todos son stickers. Mira, acá están las doraditas. Estas que son. Muy bien. Acá me tocó. Ayer me tocó Wergarurumon, Togemon, Angemon, mi favorito, Magnangemon, y me tocó a Greymon. Lo que no tengo es el álbum. Solo conseguí los paquetitos. El álbum está escaso, gente. Es como buscar una aguja en un pajar. Muy bien, ayer realizamos 15 y hoy día continuamos con más. Correcto, con más sobres de esta colección. ¿Cuántos Gran Renzo el día de hoy? Vamos con otros 15 más. Vamos con 15 más de esta gran colección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15, ahí está. Lo demás para los demás días en el video para compartirlo con ustedes, ¿ya? Gente, así que esto yo me atraso para armar la cole, pero yo lo comparto con ustedes para que vean y sientan ese sentimiento de los años 90, cuando abrías tus sobres y te venían estas bellezas de figuritas. Cuando te gastabas la propina, cuando te gastabas el pasaje del cole, cuando te gastabas la lonchera, no te comprabas tu pan con hot dog y tu gaseosón. No, 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 te comprabas tus figuritas. Te quedabas sin pasaje y el tío de la movilidad te llevaba. Muy bien, le llaman la copia de Pokémon, algo así. ¿Dónde lo compraste todo? Me mandan de México, cuate. Muy bien. Pero básicamente las figuras son iguales que los 90, sino que el detalle es de que está bien conservado. Muy bien. Listo. Siguiente sobre. Vamos por la dorada, gente. Vamos por las doradas. Que me toquen variantes de doraditas. O sea, que no me toquen las mismas. Gente, por eso les digo, hablen y la boca tiene poder. Miren lo que me tocó ahorita, esta belleza azul. Bueno, siguiente sobre por acá. Miren este gatito hermoso. Miren esta belleza de carta. Gatomon. Correcto. Muy bien, todo para todos los llorones por acá. Tenemos a Tai, son stickers. A mí me da igual, ¿eh? Stickers, láminas. Para mí es lo mismo. Hay gente tan especial que dice, yo quiero láminas. Quiero solamente láminas. Me da igual, si la figura está en buen estado, recibo todo. Acá está Etemon en sticker. ¿Listo? Muy bien. Siguiente sobre. La de Naruto puedes hacer en 10 minutos. ¿Cuál es? La presentación del álbum este que ya pegué. Eso. Colecciona los promocionales de 90s o 2000, como por ejemplo tazos, armables. ¡Claro! Ya lo presenté, los armables. Ya presenté los armables de Dragon Ball Z. Lo que no presenté son los doraditos, que por ahí los tengo, pero tengo que buscar. Pero igual a estas horas de la noche, si eres nuevo acá en TikTok y me estás siguiendo, muchas gracias. Siempre hago esta babosada. Siempre hago este unboxing de estas colecciones vintage. Vintage implica algo antiguo, correcto, que es este Digimon. Y nuevas, ¿no? Así que otra dorada, no puede ser. Oh, Dios mío. A ver. No, mira esta belleza. Lilimon. Oye, gente, creo que con un paquetón lago, ¿ah? Con un paquetón lago, ¿ah? Tengo doradas pero diferentes. Muy bien, Mimi con este Matt. Por acá está Gekomon, creo que se llama este. Devimon. Y aquí está Skull Greymon. Mira. Chévere, ¿ah? Chévere, 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 chévere. No es a babosada, hermano. Son unboxings de nuestros recuerdos del cole. No, claro, yo lo sé, pero hay gente que dice que es una babosada, ¿no? Pero yo a mí me encanta esto. A mí me encanta abrir y presentarlos con ustedes. Solamente es por crear contenido. No, pero a mí me encanta. Si te fijas, todos mis videos de mi canal son básicamente colecciones. Obviamente. Por ahí me dio una que otra sorpresa con Bambay. Que ya no quiero recordarme a mi sorpresa con Bambay acá en Perú. Bueno, seguimos. Demi Devimon. Mira esta belleza. Perfecto, otro Digimon por acá. Oye, la música, ¿qué está pasando? Pues la música, ¿qué me estás haciendo, DJ? A ver, DJ, por favor. Muy bien, mira. Acá tenemos otro sticker especial de los niños elegidos noventeros.
y acá las preformas de Patamón, Tocomón, ¿correcto? ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? A ver, a ver, a ver. No me la cortes así, pues. No me la cortes así. A ver. Ya, ahí está. Listo. Ya. Muy bien. 3, 2, 1, va. Bueno, como seguíamos informando de acá, ahí no me tocó ningún especial. Y ahora continuamos con más. Estamos desbloqueando tus recuerdos con Digimon. Canta la canción. Cántala, cántala, cántala. Y sé que tú lo sabes. Calor, brindarte. Cántala en tu cama echadito, ahí en tu sala, si estás haciéndome el en vivo, compártelo, por favor, te voy a pedir eso, así que lo compartas en tus redes para que más gente fanática de Digimon que de repente le guste este anime puedan ver este gran unboxing. Compártelo, compártelo, compártelo ya. Y dale like en la parte superior a mi nick, humildemente el gran Renzo, acá en TikTok. Si no me sigues, sígueme, por favor, para que puedas ver más de estas bellezas y novedades en el mundo del coleccionismo. Si tú no se puede volar. Mira, ahí está el primer encuentro con Tai. Y este es el detalle, ¿no? A veces que vienen pegadas estas, hay que tener mucho cuidado porque si se madrola la figura, yo me estreso. Y cuando yo me estreso, no, no quiero estresarme. A ver. Ahí está, salió bien. Muy bien. Imágenes espectaculares, noventeras. Y aquí un recuerdo cuando Tai se va al Digimundo. Muy bien. A ver, esas se pegaban con goma. Sí, pero estas no, estas son stickers. Son más actualizadas. Claro, pero en la de nuestra época se pegaba con goma. A ver, ¿tienes canicas blancas de Dragon Ball que venían en chocolate? Todo mi colección, gente. Yo vivía antes en casas alquiladas, si tengo que decirlo. Es el uso de razón que tengo cuando era chibolito. Como nos mudábamos constantemente, ¿sí? Ahora que tengo casa propia ya no, pues no va a pasar eso. Mis colecciones se perdían. Primero se perdió mi álbum de Digimon 1. Se perdieron mis tazos de caballeros. Se perdieron un gran, gran, gran porcentaje de mis tazos de Pokémon. Y algunas que otras colecciones. Y ahora ya tengo más cuidado con esto. Lo único que se pudo rescatar de, en ese caso, de esas grandes mudanzas que he tenido, es este gran álbum de Digimon 2. Que lo tengo bien conservado. Está una belleza esto. Para ser noventero esto. Está bien conservado. Y el álbum está 10 de 10. Obviamente me faltan algunas figuras. Pero publicando por ahí por grupos, espero encontrar a los que me faltan, ¿no? Pero sí tenía. Hola, ¿qué tal? ¿Son nuevas? No, son antiguas. ¿Dónde vienen eso, bro? Me mandaron de México con las caras de los personajes. Sí, me encantaba eso. Disculpa la pregunta, ¿es del álbum antiguo o hay algún retro? No, es del álbum antiguo. Estas figuras son del álbum antiguo. No hay ningún álbum de con estas figuritas nuevo, nada, nada, nada. Lo único nuevo que hay de Digimon acá en Perú son unos tazos de Digimon, esos 3D que también lo presenté en el canal. Y si te, y tengo algunas colecciones completas, ¿sabes? Si te interesa, me dices, tengo tazos, pero esas son las figuritas, que es otro tipo de colección de Navarrete de la época de los 90. A ver, muy bien, listo, continuamos. Canta la canción en tu camita, mientras hago el unboxing. Esas penas que te hacen mal. Cántalo, cántalo, cántalo ahí. Eso. ¿Se puede? Porque los que, los que, los que, los que. Y si lo deseas, vamos, gente, suéltalo ahí. No te tires de la ventana nomás. Demi de Bimón, muy bien. Otra figura básica, básica. Y por acá, vamos a ver. Estas vienen pegadas, ¿ah? A ver. Muy bien. Acá está otra básica. Y otra básica. Muy bien. Seguimos con esta.
ver, vamos con los comentarios. Claro, aunque ahora me acuerdo de Navarrete, ese álbum todo en mi colección lo botó mi viejita cuando me independicé. Ahí está, mira. Navarrete ya no saca, no, ya no saca reediciones. La última reedición que sacó, si se puede decir así, fue de Dragon Ball Z. Y eso fue ya hace un par de años, el 2017. De ahí sacó Super, sacó Broly, sacó otra colección de cachorritos, esas cositas, de animalitos también sacó. Y nada más. Mira, Huerca Lorumón, esta sí es repetida. Matt, con su nomón. Bien, repetida por acá. Repe. Y acá, repetida. Muy bien. Siguiente sobre, gente, con Digimon. Colección noventera, en este caso de Editorial Navarrete. Y acá menciona que tiene 5 barajitas y esta es una colección netamente noventera. No vayas a pensar que soy un viajero del tiempo, que estoy en los 90 y te estoy presentando esto. Sería hermoso, ¿no? Imagínate tú, que me vaya a los 90 y diga, mira, fui a Navarrete y me compré esto. Grabe un video y diga, mira, en Navarrete me están vendiendo esto, ¿no? Podrá ser, porque yo veo tanto videos en TikTok que ya no sé qué creer ya. Y las estrellas tocan. Acá hay una figura pegada. Gente, tengan cuidado cuando abran sus sobres, lo que me ha pasado. Que a veces tú sacas y te desesperas y ya lo botas, ¿no? Pero a veces siempre se pega un sobre. Mira, por ejemplo acá. Acá se ha pegado este. Ya, acá está, ¿ves? Ahí se pegó. Y esta no la tengo, para variar. Tengo que revisar todos estos sobres, ¿no? Bueno, luego después. A ver. Figura básica por acá. Básica. Otra figura básica, Metal Greymon. Acá tenemos a Tai. Muy bien. Listo. Hola, ¿qué tal, Ninja Play 64? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cántame la canción, por favor. Hay que darle sentimiento y cada momento vivirlo. ¿Esas qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Eso. Bien, Nola. Me acuerdo cuando abrí mi sobre decía Nola, Nola, Yala, Nola, Nola. Mira esta belleza, Garudamon. Mira esta belleza. Esto sí es oro puro, ¿ah? Garudamon. Espectacular. Andromon. Muy bien. Lo que le falta a la gente de TikTok. ¿El emblema de qué? De Sora. Y acá está este. ¿Cómo se llamaba este? Venom Miotismon, creo, ¿no? No, este, Miotismon, creo. Venom fue su última fase, ¿no? Esa grandota. Ay, ay, ay. Siguiente sobrecito por acá. De esta colección de Digimon noventera. Aquí en nuestro canal, el gran Renzo, por favor, si puedes darle like. Sígueme. Para que estés al tanto con las últimas colecciones noventeras, retro. Y también con las colecciones actuales. Salen acá por tierras peruanas y también una que otra colección internacional que por ahí me encanta y la presento en el canal. Muy bien. Muy bien, Puyomon. Agumon. Y acá tenemos a Miotismon. Muy bien, siguiente sobre por aquí. No parece oficial. Claro que es oficial, como que no va a parecer oficial. Qué lindo recuerdo. De niño no podía darme esos lujos. Por semana me compraba solo un sobre. Oh, mira. Yo era más terrible, te cuento. Pero cántame la canción, por favor. Ahí en tu camita o en tu mueble donde estés. Yo era más avesado. Mis tíos llegaban a mi casa y yo, tío, propina. Así era, al toque nada más, tío, propina. Ya, pe, tío, un solcito, pe, tío, dos solcitos, pe. Y ahí me daba la propina. ¿Qué hacía yo? En esa época, me refiero en la noche. Muy bien. Muy bien, en esa época. Jeremy, ya me viste, ya, hasta mañana, ya. Ya, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ya, en que te estaba contando, ¿no? De que pedía propina y que en las noches, ¿no? A veces en reuniones sociales,
Básicamente, mira, acá tengo ahí sí conocimiento. Yo iba a la tienda. ¿Por qué? Porque en la tienda encontraba unos chocolates súper ricos de la marca Winters. Y con esos chocolatitos, gente, me compraba y era feliz con mis tazos. ¿Cuánto te costaba esos chocolates en esa época? 30 céntimos. Y yo solamente por los tazos era feliz con esos detalles que nunca se borrarán de mi mente. ¿Has chequeado esos álbumes que venden en páginas de Facebook? ¿Cuáles? ¿Cuáles, Miguel? Infórmame, infórmame, infórmame ya. Hola, los tazos que olían a chocolate por una semana, busca recuerdos, obviamente. Phantomón. Mira, acá está Phantomón. Acá está, otra doradita. Oh, Dios mío, esta es una de las escenas más tristes que he visto en mi vida. La muerte de Angemon. Yo pensé que se moría acá y lloré con ese capítulo. Muy bien, una figura de rompecabezas. Mimi. Y acá los Digimons que están en plena Digi evolución. Muy bien, listo, gente. Vamos con más. Los famosos chocolates Winters, claro, pues gente. Y en la mañana siguiente, cuando me sobraba la propina, ¿qué hacía? Salía de mi cole y me compraba sobres. Los sobres de Navarrete, de Ranma. Me compraba esas revistitas de otro dorada, bien. Sudomón. Bien ahí con Sudomón. Y así me gastaba las propinas. Yo era más avezado, yo pedía plata. Yo te quiero amarte. Básica por acá. Básica. Y acá tenemos a Gabumon. ¿Sí? Está Gabumon. Perfecto. Vamos con dos últimos sobres, gente. Y terminamos este unboxing de Digimon. Y también lo de que fue de Dragon Ball Z Fusión. Siguiente sobrecito por acá. Muy bien. Una básica. Ok, Sidramon con Garurumon. ¿Está? Las figuras de Navarrete eran, pues, las figuras de Navarrete. Y las imágenes y un producto licenciado, pues, es básicamente mejor que cualquier otro producto que te venga en set a pegar. Ojo, gente, cuando te vendan un producto set a pegar, no es una colección licenciada. Ojo con ese detalle. Si te quieres informar con respecto a las empresas que tienen licencia acá en Perú, vamos a bajar un poco el volumen para informarte de eso. Sí, las únicas empresas aquí en Perú que tienen licencia, o sea que te ofrecen productos netamente originales, verídicos, aquí en Perú, que yo sepa, solo son tres. ¿Cuáles son? Navarrete, que no saca nada. Berlín, que sí está sacando colecciones. Editorial Berlín. Y Colecciones de KB, que está sacando tazos. Son las tres únicas empresas aquí en Perú. Si quieres, en Facebook, búscalos, que sacan colecciones aquí en Perú. Tenemos esas tres únicas empresas que están haciendo las cosas correctamente y nos ofrecen colecciones de calidad, o sea, colecciones licenciadas. Si ves otra colección, no es licenciada, no tiene licencia y hay que tener mucho cuidado con lo que compres, porque a veces lo barato sale caro. Muy bien, básica por acá, básica por aquí, básica por acá. Básica por acá. Básica por acá. Muy bien. Listo. ¿Dónde puedo comprarlo? Hola, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosé. Los famosos. Claro que sí. Y Panini, que recuerdo que venían álbumes. Que venían álbumes. Sí, pero acá en Perú creo que lo que fue de álbumes fue de Mundial de 2018. Y nada más. Muy bien. Listo, gente. Terminé estos otros 15 sobres de Digimon y en estos últimos 30 sobrecitos de este paquetón vamos a ver lo que es la carnecita. ¿Cuántas doradas? Me tocó Kazudomon, Phantomon 2, Garudamon 3, Wergarurumon 4, Lilimon 5, Gatomon 6, Wergarurumon 7, Togemon 8, Angemon 9, Magnangemon 10 y Greymon 10. Tenemos 10 brillantes.
Así que vamos a revisar cuántas brillantes son en YouTube. Y acá en la parte posterior, mira, te muestra, ¿no? Otro éxito de Nena Navarrete, las licencias, en este caso. Acá tiene aquí del año 2000 y la numeración, ¿correcto? Ya que este es un producto netamente licenciado y oficial, y estos brillan con las lucecitas, no las cartitas brillantes. Muy bien, acá está. Sortea las doradas. Me encantaría sortearlas, pero bueno, tengo que completar primero el álbum. Listo, gente. Entonces, el día de hoy ya presentamos dos colecciones rápidamente, que es esta de aquí y la colección de lo que es el tema de Digimon. Muy bien. Así, espérame un toque para darte una sorpresita. Ya, por favor. Ya, listo. Muy bien. Entonces, hemos terminado con esta colección de Digimon. Porque todas estas cartas que tengo que armar, tengo que, en este caso, ver la numeración. Y lo que más me falta, lo más importante de toda colección, es el álbum. Tengo las cartitas, he pedido el álbum, pero no hay álbum en buen estado. Vamos a ver quién tiene ese gran material. Y aquí están el set de las figuras que me ha tocado en esta última colección de cartas. ¿Correcto? Muy bien. Listo, gente. Sortea las doradas. Chale, Pokémon en cartas. No, Digimon. Vicente, claro que sí, Digimon. Perfecto. Entonces, esto hemos presentado hoy día 15 cartas más de esta gran colección licenciada de Digimon. ¿Correcto? Que tenemos acá. Básicamente, estas son stickers. En nuestra época salieron en láminas. O sea, para pegar en goma. Pero acá es más sencillo, ¿no? Despegamos la parte de la parte posterior y se pega, en este caso, el stick. Muy bien. Así que mañana vamos a continuar. Sí, recuerda que los en vivo son aquí a las 10, 9 y media, básicamente. Acá en TikTok, haciendo estas grandes presentaciones. Y mañana continuamos con otro tajo de sobres de Digimon, que son estos de acá. Y mañana continuamos. Me encantaría continuar abriendo, pero recuerden ustedes que tengo que hacerlo un poco más extenso. Para que más gente que de repente el día de hoy no se pueda conectar, mañana que también pueda verlo. Y si no puedes, lo viste también tú el día de hoy. No obstante, también presentamos esta colección de Dragon Ball Z Fusión, en la cual las cartas están espectaculares, gente. Pásame las cartas. Acá están. Pásame. Muy bien, aquí están las cartas, ¿correcto? De Digimon. Perdón, de Caballeros de Dragon Ball Z. Y esas cartas son básicamente desde México. Es una colección licenciada de parte de Panini. Correcto, así que la colección, gente, está genial, estas cartas, y también son 180. Y este canal, humildemente, es el Gran Renzo acá en TikTok. Te ofrezco lo que son colecciones vintage, colecciones también nuevas, para que ustedes puedan, en este caso, ver todo lo que corresponde al tema del coleccionismo. ¿Dónde compraste las figuras? Me lo mandaron de México. Nada, Togemon siempre me gustó. Ahí está Togemon. Otra revisión para los que recién se conectan de las doradas en estos 30 sobrecitos. A mí me gusta más Angemon, Magnangemon, Greymon, muy bien, Sudomon, que está Phantomon, Garudamon, Wergarurumon, Lilimon, Gatomon y otra vez Wergarurumon. Estas son las doraditas, las que son más especiales aquí en esta colección. Sí, entonces ya con esto estamos terminando esta presentación. Y también, sí, gente, me han estado pidiendo también los tazos de Caballeros de Zodiaco. Vuelve a presentarlo, por favor, que quiero ver cómo es esa colección peruana. Soy de Bolivia, soy de Chile, soy de Ecuador. Todos mis hermanos de Chile, de Ecuador, de México también, que me piden que presente la colección. Pues ahora lo vamos a hacer. Listo, así que preparen ya la canchita
porque viene en este caso lo que son los caballeros del zodíaco, correcto. En este caso, lo que es la presentación de los tazos. Ojo que siempre lo suelo hacer porque la gente me lo pide, ¿ya? Pero acá también lo voy a colocar porque la gente también quiere ver los que se conectan el día de hoy para ver esta gran calidad de los tazos. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver con esto. Listo, está. Sácame los tazos. Sácame mi binder. Ese binder espectacular, genial, hermoso de colecciones de KB acá en Perú. Acá está. Pásame esta belleza. Muy bien, esto. Estos son los tazos, gente. Que, como te mencioné, Colecciones de KB, una empresa peruana, lanzó este año los tazos de Caballeros del Zodíaco después de 20 años. La calidad es hermosa, es súper genial. Estos tazos, correcto, de Caballero del Zodíaco. Y esta es la presentación oficial de los tazos. La colección corresponde de 50 tazos hermosísimos. Los caballeros de bronce, correcto, que son estos, los 5, las armaduras de bronce, los negros, los caballeros negros, los de acero, China y marín, y los dorados, ¿no? De repente quieres que saque algún tab de signo en especial, me dices, para mostrarlo con mayor zoom en la camarita, y lo puedo hacer. Por acá tenemos los dorados, que son los 12. Esta es la colección de básicas, porque hay una colección de especiales. Tenemos Atena, Arles, en este caso las armaduras en versión 2, los caballeros de Asgard, correcto, y termina la colección básicamente con Hilda, correcto, y los caballeros de, valga la redundancia, de la saga de Asgard, correcto. Muy bien, hola Leo, por favor, ya vamos con Leo. Acá la gente me pide y yo les doy todo lo que ellos quieren. A ver, vamos con Leo, acá está Leo. Acá tenemos a Leo, ahí lo puedes ver, tómale una fotografía si quieres. Muy bien. Ahí está Leo, la colección completa desde Perú. Un material de exportación único, una belleza, correcto. Esto, gente, es una belleza. Somos la envidia de Chile, de Colombia, de México, también de Ecuador y Bolivia también, ¿no? Dicen que esta colección está súper hermosa y quieren tener su poder. Y aquí está la parte posterior. Ayori a Leo, colecciones de KB, Toy Animation. Y la numeración, que es la número 25. Ahí está, ya cumplí a tu solicitud de tu signo Leo. Muy bien, si alguno otro más quiere que le muestre un tazo en especial, me dice. Y voy a continuar. Gracias a ti, gracias a ti. A ver, por acá me dice, una pregunta, ¿siguen vendiendo los tazos? No, ya no, ya se agotó todo el stock. ¿Qué álbum nomás tienes? Buenas noches, varón. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Sagitario, vamos con su hermanito. A ver, vamos con Sagitario por acá. Muy bien, mira, acá tenemos a Yoros, correcto. Ese es a Yoros, el Sagitario. Ahí está, lo puedes ver. Para que lo tomes una fotografía. Correcto, ahí está. Y en la parte posterior está acá la numeración, que es el 24. La 29, perdón. Esta colección, gente, conforma 50 tazos. Correcto, son 50 tazos de esta gran colección licenciada peruana. Y es una colección de calidad. Con respecto a Leo y a Sagitario que me habían pedido por acá, quiero mostrarles las variantes. Tú te referirás, re Gran Renzo, ¿qué variante? No me digas que colecciones de cabeza toda otra colección más. No. Variante se refiere a un tema similar, pero con un detalle adicional. En este caso, la variante, como tú puedes ver aquí, vendría a ser ese Sagitario, pero en versión brillante. No sé si la cámara se ve lo brillante que está por acá. ¿Correcto? Ahí está, este es de Sagitario. Muy bien. Y de Leo, también tiene su brillante, claro que sí. Tengo la colección completa, como te digo. Aquí está. Muy bien. Aquí está la colección y este es el tazo brillante de Leo. Una belleza donde tú lo veas. Este es un tazo brillante o en inglés shiny, como tú quieras decirlo. Aquí está, Leo. Si alguien quiere que muestre un tazo en especial de su signo, me dice, por favor, y yo encantado de mostrárselo. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Ya, listo. Entonces la colección también abarca los brillantes, que serían 50 similares a los tazos anteriores. Muy bien.
Y esta es la colección y viene con su binder oficial. Y en este binder, gente, en estos cuadraditos, por ejemplo, que tú ves aquí, acá la empresa nos ha dado la facultad, bueno, los que compramos en preventa, de vienen unos stickers. Los stickers conforman las armaduras doradas. Y tú pegas acá la armadura dorada de Sagitario cerca del caballero, o donde indica, ¿no? Esto es como un pequeño álbum, algo así. Un coleccionador de también estampas. Así que la colección está bien hermosa, gente. Hay personas que acá en Perú, de repente, quizás no sepan valorar lo que nos dan las empresas licenciadas, ¿no? Porque con mucho esfuerzo, con mucho cariño y dedicación nos dan estas cositas. Y solamente pocos sabemos reconocer el esfuerzo y el empeño de las personas que sí nos dan algo con mucho cariño. Contra otros, todos, pero todos lo rafaban mucho, sí. Solo tienes esa colección de tazos, sí, esos son los tazos actuales. Los tazos de los 90, de Winters, no los tengo porque como te vuelvo a repetir, o de repente no estabas en la parte principal del video, de live, yo de chibolito me mudaba, bueno, mis viejos se mudaban constantemente y mis colecciones desaparecían, ¿no? Decían, esto sirve, esto no sirve, entonces como que lo que llevaba, esto no servía y lo botaban. Y en eso que lo botaban, botaban mis colecciones. El basurero lo habrá agarrado los tazos y ahora no tengo esos tazos. Muy bien, pero tengo estos, que son actuales. Muy bien, así que esta es la colección de los tazos de Caballeros de Zodíaco, la colección completa de las 50 variantes y las 50 brillantes. Las 50 variantes y las 50 normales. Muy bien. Es la colección completa de esta colección netamente desde Perú. Muy bien. Listo, gente. ¿Qué otra colección más? Bueno, solamente eso, lo de Panini y de Digimon. Y mañana continuamos con más de Digimon para hacer la presentación. Pero sí, si alguien está interesado de repente en adquirir esta gran colección licenciada, o sea, original, se lo puedo dar con los sobrecitos de regalo. Este binder oficial, los stickers, tengo uno nomás para poder venderlo. Si alguien desea, me escriben el mensaje de inbox aquí en TikTok para que de repente tú lo puedas agregar en tu colección, ¿no? Porque esta colección sí lo amerita y lo vale muchísimo. Cartas de Pokémon, cartas, no. Tazos, sí, pero ahorita no es parte de la presentación. Pero sí tengo los tacitos, pero las cartas no. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces recuerden que mañana vamos a continuar rebotando el TikTok por aquí con estas cartitas de Dragon Ball Z Fusión de Panini, que las cartas están hermosas, como ya te mencioné hace unos instantes. Y la colección de Digimon, que también faltan algunos sobrecitos, en este caso abrir, para que tú puedas deleitarte con estas colecciones netamente noventeras. Como te menciono, este canal, el Gran Rezo, que es TikTok, te agradezco mucho por estar viendo el TikTok, de repente sentado en tu camita, echado, quizás en tu rato de ocio, y este canal básicamente te va a mostrar humildemente las colecciones noventeras, las vintage, en este caso estas que te sacaban una lagrimita en tu época de infancia, y básicamente las nuevas, que serían estas que salen acá en Perú y de manera internacional. Así que sígueme por favor en la parte superior, ahí sale mi nick, el Gran Renzo, dale follow y por favor me estarías apoyando y te lo agradecería mucho, mucho, mucho. No obstante, también tengo mi canal de YouTube, sí, también estamos por ahí, y también ya tengo 105 suscriptores. Les agradezco de todo corazón y de poquito a poquito estamos llegando a mucho. Muy bien. Hola, Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Listo, gente, entonces aquí está la presentación. Mañana continuamos con estas hermosas cartas de Dragon Ball Z Fusión, que están súper chéveres, correcto. Y básicamente también mañana continuamos con lo que es de Digimon, correcto. Digimon, que también esta colección es una de las más buscadas y requeridas por todos los coleccionistas a nivel internacional. Recuerde que ahora las colecciones noventeras, su valor se incrementa, correcto. El precio se eleva más de lo que fue en la época noventera, ya que estas colecciones básicamente son muy buscadas y son pocas las que hay. Si salen aquí en TikTok, de repente, siempre puede haber, porque me ha pasado con los tazos de caballeros,
que por ahí va a haber una sorpresita con los osos originales, ¿ah? Por ahí va a haber una sorpresita, por ahí me lo pueden mandar. Así que a los que me tienen envidia, envidia, me tienen envidia, por ahí les voy a mostrar algo que estoy preparando así con mucho, mucho secreto por ahí. Les decía, si alguien tiene este álbum con M, álbum de Digimon, debes tenerlo por ahí guardadito, no sé. A ver, compárteme, mándenme un mensaje al inbox para saber en qué estado está antes de que lo botes, porque aquí puede estar guardado en buenas manos. Muy bien, así que si tienes este álbum, que por ahí debe haber alguien. Sí, gente, hay alguien que escondido por ahí lo debe tener y ni siquiera él sabe, puede hacer. Listo, es cuestión de buscar. ¿A qué hora abres las cartas o es en video? Ya las abrí, ya las presenté. Estamos haciendo un review de lo que presentamos ya básicamente hace un par de horas. Estas doradas me tocaron en los últimos 15 sobres. Y no te preocupes que el video completo lo vas a ver en mi canal de YouTube. Así el video anterior de los primeros sobres de fusión que abrimos ayer está en mi canal de YouTube. Ahí también lo puedes ver. Si tienes cuenta, me puedes seguir también por ahí para que veas el video completo si te lo perdiste. Y si hoy llegas un poquito tarde, también lo puedes ver más tarde, que también lo voy a colgar cuando terminemos esa transmisión. Muy bien, yo lo único que tengo de álbumes son unos de Dragon Ball, pero están más incompletos que mi futuro. Mariana, qué fría que eres. Esos que vendrían los señores afuera del cole, exactamente. Pero Mariana, sí. Ah, no, pero tú eres de Bolivia, ¿no? Lástima que no fueras de Perú para ir a tu casita y de repente hacer un pequeño videito de TikTok. Aunque no sé si me lo puedas mandar, ¿ah? ¿Eh? Si te grabas un videito y me lo mandas a mi WhatsApp, sería también genial. Lo puedo presentar acá en TikTok. Claro, la tecnología también nos apoya muchísimo en estas épocas. Clases virtuales, imagínate tú. Muy bien. Listo, gente. Entonces, recuerden, por favor, que estamos acá en TikTok, como el gran Renzo. Síguenme, por favor. Y les agradezco mucho por los 9203 que tenía hace unos instantes. Seguidores, les agradezco mucho de todo corazón. Y acá te voy a informar de colecciones nuevas, antiguas también, como las de Digimon, y también esas hermosas cartas de Dragon Ball Z, que también están súper, súper, súper chéveres. Acá se te las presento. Si recién llegas, también ya hice la apertura de los últimos 9 sobrecitos de esta gran colección que viene con rompecabezas incluido. Y está súper genial esta gran colección de cartas de Dragon Ball Z de Panini. Ahí está un pequeño review, correcto. Y las cartas, gente, están espectaculares. Creo que habla por sí solo este material. Y está muy, pero muy bueno. Muy bien. Listo. Sí, es una buena idea, pero la cosa es que darme el tiempo de grabar y también para buscar los álbumes. Por favor, Marianita, si lo puedes hacer, te lo voy a agradecer mucho. Listo, para hacer contenido. Empiezas por las cartas de Dragon Ball. ¿Empezar qué? Ya terminé, ya. Ya terminé, ya me voy. Sí, ya terminé. Mañana a esta hora 9 y 30 y 40, continuamos con las cartitas de Dragon Ball Z Fusión. Y por ahí colgaré un videito corto de esta presentación para que vean lo que es estas cartitas. ¿Listo, gente? Fue un placer. Mañana también, sí, no se preocupe, no solamente con Dragon Ball Z, también continuamos con Digimon también, que me faltan un par de sobres. Gente, yo los espero a ustedes. Yo hago la transmisión, la apertura aquí. Yo me espero hasta mañana porque ahorita ganas de cortar todo esto y sacar todas las cartas no me quedan ahorita. Yo quiero hacer esto ahorita. Pero tengo que esperar porque ustedes básicamente lo valen. Y sé que ustedes también quieren ver en ese momento cuando corto, cuando abro, quieren ver también esa sensación, revivir esos momentos de repente tomando, no sé, una gaseosita por ahí en tu mueble, sentadito por ahí escuchando la transmisión. Eso también implica mucho y te agradezco mucho que estés aquí también. Muchas gracias. ¿A qué hora vas a hacer tu live? A las 9 y 40, básicamente, 9 y 40, 10 por ahí. A esa hora estoy ya conectándome, ya que tengo un poquito de tiempo para presentar. Siempre a esa hora estoy haciendo las presentaciones aquí en TikTok para que vean todo lo que es esas hermosas colecciones, básicamente noventeras y actuales. Así que a esa hora estoy por acá. A ver, bro, ¿en qué año crees que valgan los álbumes? A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
Bro, ¿en qué año tú crees que valgan los álbumes incompletos, valgan la pena? ¿Álbumes 2016, 2017? ¿Qué? A ver, no, no entiendo, Nico. Bro, ¿en qué año tú crees que valgan los álbumes incompletos, valgan la pena? No entiendo. Bueno, de la noche, sí. De la noche, obviamente. Para las personas que somos nuevas, que son nuevas, los likes son 9, 40 o 10. Gracias, Marianita. Te voy a colocar como mi moderadora. Creo que sí. Vas a ser mi moderadora. Igual mándame tus datos por el inbox para pasarte mi WhatsApp y de repente ya que estás conectado en esas horas, para que seas mi moderadora también. Para que de repente por ahí por tu canal lo puedas compartir también. Sería chévere, ¿no? Si puedo recibir tu apoyo, muchas gracias. Muy bien. Listo, gente. Entonces mañana continuamos con estas cartotas de Digimon. Así que mañana sigue la presentación de esta gran colección licenciada. Correcto que ya he abierto un buen número de sobres. 15 ayer y 15 hoy día. Y también lo que es el tema de Dragon Ball Z Fusión. Que son estas cartas que en cada sobre vienen 6 cartitas y están hermosas, gente. Las cartas están hermosísimas. Y también para los que me han pedido, Gran Renzo, por favor, los tazos de Caballeros del Zodiaco, preséntalos porque quiero ver la colección completa. Aquí está. Y ya por solicitud de algunos, ya presenté algunos tazos de manera más por Zoom para que veas la calidad de los tazos que están espectaculares. Esta gran colección que en muchos años, quizá como los de Winters, esta colección, su precio se va a cuadriplicar, quintuplicar, como tú quieras decirlo. Porque es una colección que realmente vale cada centavo. Está muy hermosa esta colección. Bueno, ¿los álbumes incompletos valen la pena? Los antiguos, claro, dependiendo del estado. Ahora sí te entiendo tu pregunta. Dependiendo del estado en el que esté y en qué posición esté pegada las figuras, sí. O si no, simplemente se pueden rescatar las figuras y colocar en un álbum nuevo. Que también hay mucha gente que hace eso. Bueno, y claro, cuentas con mi apoyo. Gracias, Marianita. Hola, saludos desde Cajamarca. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gran saludo para toda la gente de Cajamarca. Un gran saludo para toda esa gente que está por Cajamarca. Un gran abrazo. Y la comida riquísima de Cajamarca, por cierto, ¿eh? Y los postres también de Cajamarca, que también son ricos. Muy bien. Un gran saludo para allá. Listo. De repente esta colección de tazos se va para Cajamarca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira tú. Por Shalom, dirás. Muy bien. Wow, exactamente. Listo, gente. La gente sigue llegando. Somos 34. No sé si ya retirarme, pero bueno. Gente, llegaron un poquito tarde. Ya presenté la colección de las cartas de Dragon Ball Z, gente. Estas de Panini, que son 180 y tengo básicamente un poquito repetidas. O sea, no me he tocado tantas en este paquetoncito. Así que estas son las cartitas de Dragon Ball Z. A los que recién llegan, y ya terminé con los 9 sobres restantes. Correcto, y esta colección, gente, está pues espectacular. Acá está el rompecabezas, la imagen completa que también está en el álbum. Y básicamente, pues todas las cartas, gente, están súper chéveres. Esta colección desde México que me lo han mandado, año 2013, 180 cartas, colección licenciada de Panini. Está espectacular de este gran anime que nos gusta demasiado. Bueno, yo hablo en plural, ¿no? Pero que me gusta demasiado, que es Dragon Ball Z. Mira este Shenlong. Es una cosa, pero espectacular. Muy bien, todas las cartas son geniales. Y básicamente esta es la belleza de un producto licenciado. ¿Dónde compras? Me lo mandan de México. Me lo mandan de México, gente. Me lo mandan de México estas cartas. Con estos sobrecitos por acá. ¿Listo? Y si quieren, me mandan un inbox. Y en este caso se los podría cotizar, ¿no? Por 20 sobres. En este caso se los cotizo. ¿Cuánto es el precio? Para poder. Acá en Lima, obviamente, ¿ah? ¿Eh? Esto es contraentrega. ¿Correcto? Te digo el precio, me dices estoy de acuerdo. Y con esa confianza que me das, hago el pedido para que tengas las cartas. De alguna u otra manera, si quieres tener esta colección de fusión. Correcto, y si quieres los tazos, también me dices que tengo la colección completa. Y también si quieres de Digimon también. Correcto, este paquetoncito también que de repente por ahí te interesa para que puedas desbloquear tus recuerdos. Listo. Así que ahí lo tienen. Lo que ya he mencionado. Si te interesa esto, mándame un inbox. Coordinamos, porque hay gente que me pide luego cuando yo, me ha pasado ya que me piden.
Luego yo gasto mi dinero, compro y luego dicen, no, me ha salido un gasto, ya no deseo, gracias. Y como que algunos, no digo todos, no, pero la gran mayoría sí ha cumplido y les agradezco mucho, pero algunos como que desisten. Entonces como que ahí les menciono eso. Ya, muy bien, faltó de Pokémon. Soy de Lima. Pokémon no tengo, de Digimon más que todo. Digimon que está acá. Estamos esta semanita, esta semana estamos con Digimon y con Dragon Ball Z Fusión. Que las cartas están geniales y espectaculares. Cuando, gente, te llegue este producto de cartas, te vas a dar cuenta que es una belleza, gente. Es una belleza de 180 cartas. Si quieres ahorita, para que te enamores más del producto, puedes ir a YouTube y de repente colocar Dragon Ball Z Fusión. Y vas a ver cómo es, en qué consiste esta colección. Correcto, que está súper, súper, súper chévere. Muy bien, así que ahí está la mención. Listo, más preguntas por aquí. A ver, gracias por las estrellitas, gracias por los saludos, gente. Gracias, 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 gracias por su cariño. Muy bien. Listo. A ver. Perfecto, muy bien, gente. Entonces, recuerden que mañana, a esta misma hora, con Marianita, que va a ser acá mi moderadora, vamos a continuar con la presentación de estas figuras básicamente noventeras de Digimon. Estas que mueve todo el mundo coleccionista, muchos recuerdos. Mañana continuamos con esto. Y también con las cartitas, en este caso de Dragon Ball Z Fusión. Correcto, que son esas de acá. Bien, así que no se desesperen porque mañana seguimos con la presentación. Y tenemos que completar las 180 cartas de esta gran colección de cartas. Buscas en YouTube colecciones de cartas. Sí, ahí te vas a enterar. Sí, mañana el live básicamente a esas horas. Correcto, a las 9:40-10 para continuar con la presentación. Muy bien, gente. Listo, me tengo que despedir. Y mañana continuamos con más presentaciones. Si te interesan estas cartitas, me avisas al inbox si eres de Lima. Correcto, 20 sobrecitos así en ligas. Correcto. Todos los sobres sellados y cotizamos el precio y te lo entrego personalmente, ¿correcto? Para que tengas en este caso la tranquilidad de que no te estoy estafando y que mucha gente por acá suele hacer eso, ¿no? Pero ya he realizado algunas otras ventas con otra gente que está acá en TikTok. He mandado también por Shalom y les ha encantado el producto. Por ejemplo, les he mandado un álbum de Pokémon con paquetón. También de Dragon Ball tengo álbumes, también les he mandado y están contentos con lo que les he mandado. Y si deseas esto, me dices para cotizarte cuánto está saliendo, si estás de acuerdo y para que lo tengas esto en tu poder. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ¿me puedes mandar unos saludos? Mándame saludos. Claro que sí, Rodrigo Chacón, un gran saludo para ti y gracias por estar acá en TikTok, viendo la transmisión de estas grandes colecciones de licenciados. Un gran abrazo para ti. Muy bien, gente, me despido hasta mañana y recuerden que mañana, sí, como Arianita, es mi moderadora, vamos a estar conectados de 9:40 hasta las 10 para continuar con más presentaciones de esta gran colección licenciadas acá de Dragon Ball Z y la de Digimon, que mañana también vamos a presentar estas cartitas que están súper, súper, súper chéveres. ¿Listo? Muy bien, me retiro, gente. Hasta mañana y cuídense mucho. Gracias por todo y continuamos mañana. Bye, bye.